Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que se agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de RPs, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Hey, Sarta Guapo! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con Gagope y yo, que mola mazo. Y bueno, Gagope también. Encima está muy bueno. Bueno, a petición de muchos de vosotros que me pedíais que saludase el capullo este. Pues nada, lo dicho, ¿vale? Muchas gracias por entrar en la IA. Vamos a ir con los 5 mejores mid, parte 1, ya sabéis que esta guía la divido en 2, ¿vale? Parte 1 y parte 2, 5 campeones y 5 campeones. Estos no son mejores que los de la segunda parte, ni al revés, ni tampoco el orden tiene nada que ver, ¿vale? Empezaré con el primer campeón y tal, pero el primero no es mejor que el último, ni el último mejor que el primero, ¿vale? Así que, y antes de ir con las guías, si tenéis alguna opinión o discrepáis en algo que diga o tal sobre algún campeón, pues lo dejéis en los comentarios y pues eso. Dicho esto, vamos a empezar con el primer campeón, que sería Yasuo. Es raro que ponga un poco a Yasuo, porque sí que es verdad que... A ver, siempre está bastante bien, ¿vale? Yasuo siempre está bastante... Bueno, más que bastante bien, ha estado ahí. Ha estado medianamente estable. Sí que es verdad que hace unas parches está la puta mierda. Escaló bastante bien y ahí se ha quedado. Ahora mismo parece ser que es de los personajes más rotos en mid. Sí, evidentemente voy a decir varios más. Pero parece ser que ahora los campeones AD le están dando bastante duro. Es más, en estos 5 primeros meteré más ADs que APs y ya en el siguiente meto más APs. Por lo que veo. Dicho esto, ¿por qué Yasuo está tan jodidamente roto ahora mismo? Sí que es verdad que Yone está bastante bien en el meta actual. Pero parece ser que Yasuo... A mí personalmente Yone me parece un personaje mucho más fácil y tal. Pero Yasuo me parece un personaje más completo. Por esta cosa es, si sabes usar muy bien a Yasuo, le puedes sacar mucho más provecho que a Yone, bajo mi opinión. Es un personaje con muchísima movilidad y puede llegar a sufrir en línea, porque es a melee, lo bueno que, bueno, ya sabéis que tiene la Q, tiene un poco más de rango. Y entonces le es mucho más fácil agitar minions, al igual que a la hora de sacar críticos, tiene muchísima movilidad gracias a la E, siempre hay enemigos de por medio, pushea muy bien las oleadas. Y pues lo dicho, ¿vale? Tiene ataques a distancia, como el tema del tornado de la Q, porque ya sabéis que a la segunda Q... se le crea el tornadito, ¿no? Entonces, bueno, a la tercera Q más bien, ¿no? Es como que expulsa el tornado. Cosa que viene bastante bien, eso te da mucha jugabilidad. En medio de una teamfight puedes hacer muchos estragos. Y tiene muchísimos combos este campeón. Es más, os traje una guía de Yasuo. Evidentemente hay algún pequeño combo que a lo mejor falta y eso. Que los main, los OTP Yasuo ya me empecé a decir, guau, pues te falta el combo, ta, ta, ta. Y me lo puso ahí en inglés y yo, guau, tío, pues, ¿qué quieres que te diga? A ver si hago una guía solo de combos con Yasuo y la hago completa, como dice en su día Colisín, que hice una guía de combos Colisín, pues lo mismo con Yasuo. Yasuo lo bueno que tiene es eso, ¿vale? Mucha movilidad y puede hacer mucho más de lo que la gente se cree, y sobre todo con el tema del flash. Evidentemente es un personaje que no tienes que fallar las Qs, tienes que saber tirar los tornados, tienes que jugar muy bien con el tema movilidad de la E, tienes que jugar muy bien con la W y con la ultimate, cuando entra, cuando no, o cómo pillar a varios a la vez junto con el flash. Por eso mismo la complejidad de este personaje es un poco grande. Y sigue, es verdad que mucha gente, para mí es de los personajes más divertidos del juego, ¿vale? Yo siempre que me aburro y no sé qué jugar, pues aunque vaya a bot o yo me pillo Yasuo porque yo que sé, pierdo o gane, si es una normal, me la paso pipa. Así que sinceramente os aconsejo a Yasuo al menos como personaje más divertido del puto juego. Y lo he dicho, ¿vale? Sí que es verdad que luego la W le puede llegar a hacer counter a cualquier tipo de proyectil, cualquier habilidad que sea proyectil. Así que quieras que no, si lo tiras en medio de una teamfight en plan bien, la W puede hacer bastante. Pero bueno, dicho esto, vamos con el segundo campeón, porque ya tenéis una guía de Yasuo, así que os la miréis. Segundo campeón, Kassadin. No tengo aún guía con Kassadin, ¿vale? De esta season es un personaje que me puto encanta, además le tengo maestría 7, al igual que Yasuo. Es un personaje que me es muy divertido, me ayuda bastante, pero os aconsejo que lo uséis si vais contra APs. O sea, si tu enemigo es un AP o el equipo enemigo tiene mucho AP, mucho poder de habilidad, entonces pides a Kassadin. Pero el simple hecho de que para empezar la pasiva le da más aguante contra AP. Y el escudo de la Q va también contra AP. O sea, sé que si te toca contra un R, un AD como Yasuo, Yone, Z, tal, o personajes por el estilo, quizás sí que las pese putas.
Porque el early game de Kassadin es puta mierda, es un personaje a melee. Sí que es verdad que puedes llegar a legitar con la W, pero no tiene tan poco CD como la W Fizz, por ejemplo. Luego el tema de la Q sí que tiene algo de alcance, pero tiene bastante CD. No sé si son 7 o 8 segundos en early game, no me acuerdo ahora mismo exactamente los segundos, pero son bastante CD. No puedes estar tirándole continuo. Y encima es un personaje que puede llegar a pokear, sí, pero es una de... Si pokeas, no se suele farmear. En early game la suele pasar un poco puta, sobre todo contra el pokeo. Campeones como Syndra, Zed y tal, que puedan llegar a pokear, puedes terminar bastante jodido. Sí que es verdad que contra AP se aguanta más, por eso os digo lo de mejor jugar a Kassadin cuando te toque contra un AP. Y apoyarse en un AP que no te pokee mucho, porque en early game hasta que no eres nivel 6 es puta mierda. Eso sí, lo bueno de Kassadin es que al nivel 6 tienes muchísima movilidad, haces roam, vas a varias líneas. Y gracias a las R's, que son acumulativas, cada R va haciendo más daño y también va gastando más mana. Así que cuidado con el tema del mana, es muy importante con Kassadin. ¿Qué pasa? Que es como que pega un mini teletransporte, entonces es como que vas saltando y llega un momento en el que a lo mejor apareces en bot y con 4 cargas de la R y a la quinta revientas un montón. Y encima, bueno, también te gasta mucho mana, pero es mucho de busteo, ¿vale? Es un personaje muy bueno para entrar, reventar a uno y pirarte, y así todo de continuo. Porque la R la tienes luego cada 2-3 segundos. Por lo que se aprovecha bastante bien, y por lo demás sí que tiene CC, tiene el tema V de la E, por ejemplo, ¿no? Un cenario y tal. Que no está del todo mal y tiene que ver con las habilidades que, en cierto rango, las habilidades que se utilicen, ¿no? En plan, cuando más habilidades se utilicen, antes tienes la E. Entonces llega un momento en medio de una teamfight en el que la E la sueles tener varias veces y hace bastante efecto. Así que es un personaje un poco... es fácil de usar, pero sí que es verdad que tienes que tener mucha cabeza y jugar muy bien en el early game. Y tener mucha sangre fría, ¿vale? Porque mucha gente, por tal de quedarse un minion, termina muriendo. Y es como, tío, si no puedes farmearte el minion porque sabes que vas a morir, no te lo farmees, tío, no pasa nada. Pero eso a mí en early game casi la suele pasar, putas. Tercer campeón, Katarina. Evidentemente llevo varios parches recomendando a Katarina. Sigue siendo uno de los personajes en la tierra más. Y uno de los mejores win rate, ¿vale? Ya no está tan de moda la Katarina de la P. Pero bueno, aún así tenéis una guía en mi canal de Kata. Tanto AP como AD con sus combos, habilidades, las runas para cada situación. Os la dejaré pues en la tarjeta de ahí de la derecha. Y pues, ¿qué más deciros? También, bueno, el tema de los objetos y demás, tanto AD como AP, pero el AD sí que es verdad que lo intentaba nerfear porque estaba demasiado agresiva, así que se suele tirar ahora más AP, como siempre, como es Katarina en sí. Pero bueno, es un personaje que le pasa parecido a Kassadin. Bajo mi opinión, en early game es un poco caca, ¿vale? Es un poco mierda, porque es un poco más complicado el tema de farmear, tiene solo la Q tampoco es que tenga... tenga poco CD, tiene su CD. Es una habilidad que vale, da 3 enemigos, pero a lo mejor solo la agita a uno y dejas a Dominion débiles. Y si quieres CD la agitarlos, tienes que acercarte. Por suerte tiene más movilidad que Kassadin porque tiene el tema del agua de la E, ¿vale? Que es el salto, ¿no? Y luego el tema de W, que lanzas una daga y si la agarras, pues corres un poco más y haces daño. Siempre que agarras una daga, pues hace daño en área. Es un personaje que, como pasa con Yasuo, o lo sabes usar muy bien o no lo uses, bajo mi opinión. Sobre todo en una ranked. Si vas a jugar en plan competitivo de verdad, practicar mucho con Katarina, porque es un personaje que, bajo mi opinión, ya no es el simple hecho de meterte en una teamfight y tener una buena R y hacerte pentas, no, sino saber cuándo cancelar la ulti, porque muchas veces que es mejor incluso cancelar la ulti para seguirte moviendo. Hacia dónde saltar y hacia dónde no, cuándo tirar W y cuándo no, cuándo tirar la Q y saber hacia dónde va a caer la daga, etcétera, etcétera. Son muchas cosas a tener en cuenta. Pero bueno, como os hice la guía, así que no voy a explayarme mucho más. Veis a la guía y lo veis. Cuarto campeón, Zed. Guía que me falta por hacer. La tengo muy pendiente, al igual que la del siguiente campeón que os comentaré. Zed. De los mejores asesinos en mid, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene Zed? Incluso en el nivel 1 puede farmear a distancia. Sus básicos para empezar son bastante bestias, ¿vale? Hace bastante daño el cabrón. Pero ya no es solo eso, bueno, con ello la gita es mejor. Para aquellos que os cueste la gitear, pues Zed no es mala opción, mid. Evidentemente luego tiene el tema de la Q, que son el shuriken que lanza, que tiene bastante rango. Lo bueno del shuriken es que puedes farmear incluso a distancia. Si hay un minion lejos y le quieres la gitear o quieres pokear al enemigo, pues a base de Qs puedes. Luego ya al partir de nivel 2 tienes la sombra y con la sombra puedes tirar un shuriken desde ti y desde la sombra. Así que es como un doble shuriken, por lo que puedes llegar a la hitar y pokear a la vez y etcétera. Digamos que desde nivel 1 en línea puede joder bastante. Y luego ya cuando tienes el tema de la E, pues ya entre la Q, la W y la E, pues te pones allá entre la sombra y el ralentizado de la E más el daño y algún shuriken, pues a pokear y a la vez ir farmeando. Está bastante bien, sinceramente. Y lo mejor es la ultimate, ¿vale?
Pero sí que es verdad que Zed es un personaje, es asesino, evidentemente. Yo sé que los asesinos van a por un personaje, le revientan y luego ya se quedan un poco plof. O pierden, evidentemente, porque Zed, por ejemplo, lo fuerte que tiene es la ulti. Tú, a ti te lanza la ulti, te pone una X y durante se hace intargeteable. Y cuando se vuelve a hacer targeteable, le empieza a dar de hostias al enemigo. ¿Qué pasa? Cuando explota esa X de la R, ¿vale? Además de hacer daño, depende de todo el daño que hayas aplicado durante la duración de la propia X. Así que todo el burst que le puedas hacer mientras tenga la X es mejor, porque luego con la explosión termina muriendo el personaje enemigo. Pues eso mismo es un personaje mucho de busteo, ¿vale? De repente, pa, te metes en 0, le haces más mierda, sí, GG. Tengo una guía de Zed, pero es un poco... es de la season anterior, a ver si os la actualizo, que sé que es un personaje muy, muy querido. Por vosotros sí, es normal, es un personaje bastante fácil de usar dentro que cabe. Ahora hay muchos que me pondrán en comentarios, pues me parece súper complicado. A ver, en comparación con Yasuo o Katarina, creo que Zed es bastante más fácil. Y quinto campeón, Talon. Otro asesino, ¿vale? Esta vez sí he puesto a los dos asesinos, siempre suelo poner a Zed antes que a Talon. Bueno, más bien, suelo poner a Zed en vez de a Talon. Pero esta vez he puesto a los dos porque de Talon parece ser que está escalando bastante bien. Y evidentemente es un personaje con muchísima movilidad. Creo que es de los mejores personajes con los que hacer roaming, o sea, para irte a otras líneas. Si crees que tu línea la vas a ganar sí o sí, pídate a Talon porque es que es bestial. Romear con él y irte a otras líneas es súper fácil por el tema del parkour, ¿vale? Es el dios de parkour, salta paredes y lo puede hacer varias veces, ¿vale? Kassadin, por ejemplo, puede también, pero gasta mucho mana. Zed puede hacerlo, pero la sombra tiene mucho CD. En cambio, el puto Talon se pone a saltar paredes y es un no parar, ¿vale? Cada pared tiene un CD, por así decirlo, ¿vale? Pero en cuanto vas a una línea, es un no parar de dar vueltas y llegas en 0, coma. Está bastante bien para ser un mid. Encima, se puede llegar a hacer invisible con la R. Hace muchísimo daño. Hace además daño en área con el tema de la R y las cuchillas. Con el tema de en fase de líneas, aguanta bastante. Tiene un salto, ¿vale? Hacia un enemigo, cosa que se agradece. Tiene sangrado, luego encima tiene lo de las cuchillas de la W, ¿no? Que van y vienen, hacen daño, ralentizan, meten CC, perfecto para un personaje, sobre todo asesino. Digamos que es un personaje bastante, bastante completo, yo os lo aconsejo 100%. Es bastante fácil de usar, yo no le veo mucha complejidad al campeón. Pasa como con Zed, no lo veo bastante complicado, pero sí que es verdad que evidentemente, como todo asesino, tienes que saber cuándo entrar y cuándo no. Porque hay momentos en los que es mejor entrar y otras veces que es una de no entres porque si no te pueden reventar el culo. Evidentemente, como le pasa a Zed y como le pasan a casi todos los asesinos, el CC es su gran jodienda, ¿vale? Cuando te mete, te estunean o te ralentizan y tal, a lo mejor te termina jodiendo bastante. Por eso mismo tienes que saber cuándo meterte y cómo hacerlo y demás. Pero bueno, por lo demás, no es un personaje muy complicado, yo os aconsejo, además es muy divertido. Talon, sí que es verdad que al principio a mí no me gustaba, ya sabéis que Zed es el personaje que más odio del juego, para que no lo sepa. Dato curioso, Gagope odia a Zed. No, en serio, desde que salió, bueno, desde que salió Zed y tal, es un campeón al que le tengo asco. No me gusta ni jugarlo ni jugar contra él. No os digo que es por ello sea peor o mejor, sino que a mí no me gusta. Además, dejadme en los comentarios que es el campeón que más odiéis vosotros. Si alguien tiene un personaje que lo odia tanto que ni juega con él ni le gusta jugar contra él. Todo el mundo tiene uno, al menos alguno ahí por ahí. Pues el mío es Zed, ¿vale? Así que nada, chicos, os aconsejo a Talon y a Zed probar a los dos. Son dos asesinos, ADS además, daño ataque, así que probarlo y me comentáis. Dicho esto, muchísimas gracias por veros este vídeo. Espero que os haya rentado, os haya ayudado en algo. Ya sabéis que se agradece de corazón el tema de los likes. Y dejadme en los comentarios cualquier comentario. Todo comentario es muy bien recibido, ¿vale? Lo leo y lo respondo. Como siempre os digo, en la descripción tenéis toda la información de mi canal de Twitch, mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, tenéis también mi Discord, por si me queréis ahí pues hablar o algo, luego mis grupos de WhatsApp también, de LAN, LAS y West, etcétera, etcétera. También tenéis cómo funciona el tema del sorteo de RP por si queréis participar. Y qué más deciros, pues bueno, lo de siempre, activad la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo nuevo o hago un directo, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Y si os gusto yo, pues ya sabéis, darle a más like y dejarme en los comentarios, pues, lo mucho que molo. Así vuelvo en los vídeos y pues esas mierdas. Primero empiezo como compañero del canal, ¿no? Como mascota, y luego pues le robo el puto canal.